Hola a todos, soy ZomaGP y en este vídeo vamos a hacer un repaso a los 4 mejores adelantamientos de la temporada de MotoGP de 2022. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP podéis suscribiros y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Dicho esto, comencemos. MotoGP ha creado un premio al mejor adelantamiento de la temporada de 2022. Este premio ha sido nombrado Agostini Fan Award en honor al 15 veces campeón del mundo Giacomo Agostini. Para poder entregar el premio a tiempo, se han tenido en cuenta todos los adelantamientos de esta temporada y del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2021, aunque de este último ninguno ha resultado nominado. Han sido seleccionados 4 adelantamientos que vamos a pasar a comentar. En primer lugar tenemos un doble adelantamiento de Aris Espargaró en la chicane del TT de Assen a Jack Miller y a Brad Binder. Este doble adelantamiento le sirvió para terminar la carrera en cuarta posición. El de Ducati además fue pasado por el de KTM. En mi opinión este es el mejor adelantamiento de los 4 nominados. A continuación tenemos otro adelantamiento espectacular a Jack Miller, en este caso de Fabio Quartararo en la nueva chicane del circuito del Red Bull Ring, con acción que le permitió subirse al podio. Pasamos al tercer nominado, un adelantamiento en la última vuelta de Nea Bastianini a su compañero de fábrica Pecco Bagnaia para lograr su cuarta victoria de la temporada en el Gran Premio de Aragón. Y por último tenemos otro doble adelantamiento de Francesco Pecco Bagnaia a Marc Márquez y a Jorge Martín en el Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island. Los aficionados pueden votar a través de las redes sociales de Twitter, YouTube e Instagram de MotoGP. Os pondré en la descripción los enlaces para que podáis votar si aún estáis a tiempo. Publicaré un comentario fijado con el ganador una vez se determine. Y el piloto ganador recibirá el premio en la gala de la Federación Internacional de Motociclismo de este domingo a las 8:30 en horario peninsular español. Y hasta aquí este vídeo sobre los mejores adelantamientos de MotoGP en 2022. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros y compartir el vídeo. Os dejo también en la descripción mis redes sociales. Nos vemos, un saludo.